Sé lo que estás pensando. Si disparé las 6 balas o solo 5. La verdad es que con todo este ajetreo también yo he perdido la cuenta. Pero siendo este un Magnum 44, el mejor revólver del mundo, capaz de volarte los sesos de un tiro, ¿no crees que deberías pensar de que eres afortunado? ¿Verdad que sí, vago? Necesito saberlo. Joder. Pues sí que quedaba una bala. Tranquilo, chico. Soy Harry Callahan, policía. Mi misión es protegerte. Te equivocas. Soy yo su protector. ¿De veras? Jota, escóndete. Esto es cosa nuestra. ¡Silencio! Ya era hora. Bienvenido, Neo. Dilo, Jota. Como imaginarás, yo soy Morfeo. Es un honor conocerle. No. El honor es mío. Por favor, siéntate. Supongo que te sentirás como Alicia cayendo por la madriguera de conejos. Sí. Bueno, es posible. Puedo verlo en tus ojos. La mirada de un hombre que acepta lo que ve, porque espera despertarse. Irónicamente, no dista mucho de la realidad. ¿Crees en el destino, Jota? No. ¿Por qué no? Porque no me gusta la idea de no ser yo quien controle mi vida. Sé a qué te refieres. Te explicaré por qué estás aquí. Estás aquí porque ha habido un error en el memory call. Ahora mismo. Tu mente debe estar repleta de personajes ficticios del cine hollywoodiense. Tan reales que eres incapaz de diferenciarlos de la propia realidad. ¿Es eso cierto? Sí, ¿cómo lo sabes? Porque yo soy uno de esos personajes. La Memory Call nos rodea. Está por todas partes. Incluso ahora, en esta misma habitación. Puedes verlo en los apuntes de Macrino. O escucharlo en los buenos días por megafonía. Puedes sentirlo cuando vas a estudiar. Cuando localizas exteriores, cuando miras el móvil por debajo de la mesa. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad. ¿Qué verdad? Que eres un esclavo, Jota, igual que nosotros. Todos somos esclavos de tu mente. Por desgracia, ya no puedo hacer más por ti. Esta es tu última oportunidad. Tendrás que elegir. Y no habrá marcha atrás. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás y volverás al mundo real. A la monotonía de los programas del corazón de Telecinco. Del cine del destape y la guerra civil española. Si tomas la roja, te quedas con nosotros en el país de Hollywood. Y te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos. Recuerda, lo único que te ofrezco es la verdad, nada más.
parte están superadas, al menos con un 5. ¿Aprobar o suspender, J? Tú decides. ¡No!